es capaz, levante la mano, no es capaz de apostarle a su plan de vida, a su proyecto de vida. Todos somos capaces entonces. Somos todos capaces de apostarle a que cada uno empiece a pensar en su proyecto de vida, ¿les parece? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto que sí? ¿Y ese proyecto de vida para qué creen que va a servir? ¿Para qué creen que va a servir? ¿Para qué creen que puede servir? Para un mundo mejor. Para un mundo mejor. ¿Y cuál va a ser el mundo mejor? ¿El mundo de quién? De nosotros. ¿De acuerdo? ¿Algo que quieran decir? Adicional a esto. Porque me comprometía que fuera cortico lo que les iba a decir, pero que quedara una tarea. Perdón. Y que quedara un compromiso serio de parte de este grupo que nos viéramos. ¿Ustedes cada cuánto se reúnen? Cada semana. Cada semana. ¿Tú eres el director del grupo? No. No eres el director del grupo. ¿Quieres ser el director del grupo? Ah, bueno, maravilloso, eso está bien. Propuestas. ¿Qué creen que podríamos hacer? ¿Cada cuánto creen que nos deberíamos encontrar nosotros para hacer ese plan de vida? Sí, no, es decir, ustedes conmigo, ¿cuánto creen, cada cuánto creen que nos podríamos reunir? Una vez al mes. Una vez al mes, propuesta tuya. ¿Alguien más? ¿Qué otra propuesta? ¿Una vez al año? Ah, una vez cada 5 años podría ser. ¿Sí? ¿Una vez al mes? Cada 2 semanas. ¿Cada 2 semanas? ¿Cada 15 días? Todos los días. ¿Todos los días? Oh, vamos, no, el tiempo creo que no nos alcanzaría para solo para ustedes, ¿de acuerdo? Propuestas. ¿Qué tal si levantan la mano? ¿Quién está de acuerdo y lo hacemos por rotación? Una vez al mes, levanten la mano. Una vez al mes. ¿Los podemos contar? ¿Cuántos? ¿Se pueden contar? 23. Uno, sí, ¿cuántos levantaron la mano? Para saber cuántos levantaron la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Cada trimestre. Pero ahora ponemos a votación esa. ¿Quién opina? ¿Quién piensa? Levante la mano. Ya dijimos 23 cada mes, ¿cierto? Ahora, cada 15 días, levante la mano. Entonces, cada mes, ¿de acuerdo? Cada mes. Entonces, por votación, aprobado que cada mes aquí en este grupo, después definimos todo. Cada mes, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Ahora, ¿aceptarían ustedes que hiciéramos, que convocáramos a los padres de familia a un taller aparte, ellos los padres de familia aparte? No, a ellos no, pero no ustedes con ellos. No, ustedes no con ellos, sino ellos aparte. ¿Sí? Levanten la mano, ¿quiénes apostarían por los padres de familia? ¿Talleres para los padres de familia? ¿Sí? ¿No? Levanten la mano, mira, bueno, a ver, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto? Vuelve a levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hoy los tienen 30 personas. ¿De acuerdo? Oiga, 30. Que las apuestan a que invitemos. ¿Por qué no los padres de familia? ¿Ya tuvieron qué? Ya es muy tarde. No, para los padres de familia, ¿será tarde? No. ¿Será tarde para los padres de familia? Sí. Pero no van a estar con ustedes. ¿Tarde padres de familia aparte? Sí. Pero no tanto para los proyectos de ellos, sino para qué. Defiendo esa parte para ponernos de acuerdo, porque la idea es ponernos de acuerdo. Ayúdenme a escuchar para que todos nos pongamos de acuerdo, ¿les parece? Ayúdenme a escuchar. Mire, ¿para qué los padres de familia? Primero, para que ellos entiendan también el papel fundamental que tenemos que empezar a hacer en el proceso de comunicación al interior de la familia. ¿Cómo nos tenemos que comunicar al interior de la familia? Eso será fundamental, ¿de acuerdo? Dos, ¿cómo ellos, a través de esa comunicación, nos van a ayudar de manera directa o indirecta en los proyectos que nosotros hagamos? Porque esa es la idea, ¿de acuerdo? Y poder crecer. Obvio, puede que hayan tenido muchos chances y no hayan tenido oportunidades, pero ¿qué tal si les damos oportunidades a los padres de familia para que expresen sus sentidos, expresen sus cosas, expresen sus aspectos? ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo más se quieran decir? ¿Queremos decir algo? ¿Les gustaría esto? Entonces, ¿qué tal si para el próximo encuentro me hacen la tarea? ¿Qué es lo más apasionante que a usted le gusta hacer? Lo que más le gusta a usted hacer. Lo que más le gusta a usted hacer. Entonces alguien dirá, me gusta hacer un postre, me gusta no sé qué, me gusta hacer diferentes cosas.
Alguien dirá, me gusta leer, alguien dirá, me gusta escribir, me gusta analizar a la gente, me gusta, en el caso tuyo, psicóloga, el médico dirá, me gusta mirar los comportamientos de la salud, del ser humano, en fin, no sé, ¿de acuerdo? Para que desde eso empecemos a mirar cuáles son los talentos que hay en ustedes, talentos, talentos, cuáles son sus fortalezas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las fortalezas con que vamos a arrancar este proyecto? ¿Cuáles son los talentos que hay, existen en cada uno de ustedes, talentos? ¿Aquí hay talentos? Claro que sí. ¿Talentos? ¿Qué talentos hay aquí? ¿Talentos? ¿Qué talentos hay? Tenemos corredores. ¿Señor? ¿Hay corredores? ¿Jugadores? ¿Jugadores de soccer? ¿Jugadores de soccer? ¿Qué más talentos hay? ¿Bailadoras? Oiga, ¿bailarinas? ¿Escritores? ¡Oh, qué bien! ¿Qué talentos hay? ¿Qué talentos hay? ¿Qué talentos hay? ¿Cuál talento? No, talento. Ella, su talento. Buena para la matemática, una buena matemática. Oh, qué bueno, maravilloso. ¿Estamos? Entonces, ayúdenme a desarrollar esos talentos. Ayúdenmelos. Otra vez, escúchenme por favor, muchachos. Que es muy fácil, desde lo emocional nos vamos y nos dispersamos. ¿Les parece? ¿Cómo se quieren ver? La segunda pregunta, dentro de esos talentos que van a hacer, ¿cómo se quieren ver en 5 años ustedes? ¿Usted cómo se quiere ver en 5 años? Y me lo va a contestar de la siguiente manera. ¿Cómo se quiere ver a nivel físico? Es decir, en su cuerpo. ¿Cómo se quiere ver a nivel físico? ¿Cómo se quiere ver a nivel mental? ¿Cómo se quiere ver a nivel emocional y a nivel espiritual? Y me explico en eso. ¿Qué es a nivel físico? ¿Cómo voy a cuidar mi cuerpo para tener un cuerpo saludable en 5 años? ¿De acuerdo? ¿Cómo me quiero ver a nivel mental? Es decir, ¿cómo estaré pensando mi vida? ¿Qué me quiero proyectar y de ahí para arriba qué estaré haciendo? A nivel mental, ¿qué estaré pensando? ¿Qué estaré haciendo para mi vida? ¿Parece? ¿Hasta ahí vamos bien? A nivel emocional, ¿cómo me quiero ver a nivel emocional en 5 años? Si alguien dice, quiero ser papá, quiero estar casado, quiero estar soltero, quiero estar estudiando mi carrera, quiero estar, en fin, a nivel emocional. Y a nivel espiritual, ¿qué significa esto? ¿Cómo quieres tú tener esa relación con Dios? ¿De acuerdo? ¿Cómo es esa relación contigo, tuya con Dios en 5 años? ¿Les parece? Me pueden hacer esa tarea, pero no tanto para mí, porque la importante, pero eso no es lo importante. Lo importante es que usted se haga la tarea ¿para quién? ¿Para quién? Para ustedes, ¿de acuerdo? Y desde ese cuestionamiento, desde esas preguntas que van a surgir ahí, desde esas preguntas que van a surgirnos ahí, empecemos el primer taller o el segundo taller de esto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Quieren hacer algún aporte a lo que hemos hablado hoy? ¿Como un resumen de esto? ¿Alguien lo quería resumir? ¿Lo quisiera resumir?